Bueno, bienvenidos a este taller de corrección sucursal Villa Mercedes. Gracias por estar. Soy Marcelo Di Marco y me convocó la Secretaría de Cultura nuevamente para dar un taller. Y a la noche del 19, presentación de 25 Noches de Insomnio 2. Ayer la novia de Sebastián le dijo, ¿vos cómo te llamás? La novia. Perfecto. Sí. Sí, vos sos novia de Sebastián. Hablo de inglés. Perdón. No tengo nada que ver. Yo no hice nada. No he hecho nada. Ya se produjo una trama para un puente. Esperemos que no se encuentre de terror. Es conflicto que está instalado. Bueno. Alguien le dijo a Sebastián, la novia, la mía, lo que sea, le dijo, sos una calecita. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Podés decir por qué, Seba? Porque siempre soy medio voltero, que vamos para acá, vamos para allá, hasta que nos decidimos no quedarnos en un lugar, que era para sentarnos acá. Perfecto. ¿Por qué lo menciono esto? Porque hacemos literatura constantemente y sin darnos cuenta. Tu amiga, hermana, prima, lo que sea, cuando dijo sos una calecita, aplicó una metáfora. ¿Eh? Y ni siquiera dijo sos como una calecita o das más vueltas que una calecita. Porque eso había sido una comparación. Fue Flor la que te lo dijo, lo de calecita. ¿Sí? Vos. Ah, ahí está. Buen día a los recién llegados. Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Gracias por compartir todo el tiempo, el taller y todo. La cuestión es que uno hace literatura, como les dije recién, sin darse cuenta. Así pasó con los grandes escritores fundantes de la cultura grecolatina, que Dios quiera que perviva durante milenios, a pesar del embate de los bárbaros, o mejor dicho, los lesbárbares. Aquellos genios hacían literatura sin ponerse a pensar que estaban haciendo literatura. Después vino un señor, Aristóteles, y dijo, bueno, esto tiene un nombre. Le acaban de decir a Sebastián que es una calecita. Esto es una metáfora. ¿Por qué lo llama metáfora? Porque va más allá. Meta, foros. Meta significa más allá y foro significa llevar. Cristóforo Colón. No, nunca mejor puesto un nombre al que llevó a Cristo, Cristóbal Colón. Tomamos a Sebastián y lo llevamos a otro lugar, un lugar ideal. Desde luego que también esa metáfora es lo que se llama un subjetivema, es decir, estamos calificando de alguna manera a Sebastián. Esto es entre amigos, es una broma, ningún problema. Pero Maupassant, por ejemplo, tiene un cuento titulado El collar, que lo recomiendo mucho, en donde es una mujer que tiene muchas ganas de ir a una fiesta, pero dice, no tengo qué ponerme. Era una mujer que para lo único que vivía era para... Era una esposa de un empleadito del ministerio y no tenía ni un mango. Pero ella quería tener lujos y gastar más en sí misma, etc. Lo que llamaría el marxismo una desplazada, sería esta mujer. Bueno, la cuestión es que agarra y el marido dice, bueno, decime una cosa, ¿cuánto necesitas para comprarte un vestido? Y Maupassant dice que ella meditó en la cifra para no obtener una rotunda negativa por parte del empleadito. Miren qué impresionante, ¿no? O sea, está hablando el narrador, pero el punto de vista donde está puesto, en esta mujer, que no lo considera como su esposo. Eso ya viene en la mochila, ya está. ¿Ven? No lo considera, digamos, como esposo, no lo está viendo ahí como esposo. Es como si hubiera dicho el imbécil de su marido. Y ustedes dicen, pero ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que dice que es imbécil en ese caso? Bueno, indudablemente que no es precisamente el autor, pero Mercedes es imbécil y Maupassant inventó eso. La ecuación es muy sencilla. Vamos a partir de la diferencia entre el autor y el narrador.
supongo así que yo, Marcelo Di Marco, varón heteropatriarcal, heterosexual, todo lo que quieran, empiezo un cuento exactamente así. Aquella mañana, no bien me desperté, descubrí que me había llegado la regla. Fui al botiquín en el baño, no encontré un solo tampón. Lo miré al estúpido de mi marido que seguía durmiendo. Bueno, indudablemente la mujer va a pensar si va a ella o lo manda el estúpido del marido. Pero esa primera persona, ya está indicando que ahí hay un narrador, una narradora en ese caso. El autor soy yo, Marcelo Di Marco aparte. Yo me quedo lejos, absolutamente distanciado. Este es el mejor ejemplo que yo tengo para mostrarles la diferencia que hay entre el autor y el narrador. Yo no pienso que el tipo sea un estúpido, por ahí es un tipo que es trabajador y todo, y esta mujer es ella, como pasa en el cuento del collar, de Bonpasán, del empleadito. Ya lo está reduciendo, digamos, lo está, poniendo en un lugar bajo. Es un empleadito. No, ojo, ser un empleadito no es ningún problema, lo que pasa es que tiene que ver el contexto que tiene justamente el cuento. Ahí está la cuestión. Para una mujer que está pensando en el macho ideal como aquel que la va a llevar a la fiesta todo el tiempo y no tienen un mango, lo ve desde ese lugar. Pero insisto, no es problema de Maupassant esto, es simplemente el narrador en tercera persona que utiliza un subjetivema para calificar de esa manera a la cabecita, al empleadito, lo que sea. ¿Me explico? Ahí está un poco la clave de la cuestión. Estos recursos que nosotros usamos inconscientemente, como pasó recién, yo siempre estoy atento a las cosas que me pueden llegar a dar un pie para empezar a hablar. Estas cosas que ocurren todo el tiempo en nuestras relaciones, los autores las aplicamos conscientemente. Esa es la diferencia. El escritor, cuando está trabajando, lo aplica eso conscientemente. El otro día estaba llegando a casa después de grabar La Patria del Alma y me encuentro que había unos chicos muy, pero muy desaseados, tenían las uñas pintadas, los muchachos. Estaban en la puerta de mi casa tratando de no sé qué. Entonces me acerco, le doy permiso, lo quería abrir. Me dice, perdón, pues ya me cayeron bien, ¿viste? Ya mostraron rasgos de civismo, de civilidad. Y después veo que el pibe estaba con un encendedor, parece que está de moda ahora, tratando de abrir la cerveza, destapar la cerveza con el encendedor Vic, ¿ok? Bueno, yo estaba abriendo, tenía justo el llavero, le digo, perdón, ¿precisás un destapador? Sí, me dice, bueno, saqué la Victorinox, se la abrí yo, por la duda que no me la rompan, ¿viste? O se vayan corriendo. Gracias, bueno, segunda muestra de civilidad, gracias. Bueno, la cuestión es que esto se entronca con una anécdota que cuenta Stephen King. Cuando era muy chiquito, el tío le dice, Stevie, vení, acompáñame a arreglar el mosquitero, la puerta, vieron la malla del mosquitero. Así que ayúdame trayendo la caja de las herramientas. Entonces, bueno, va el pibe a casa de la caja, la lleva, cuenta aquí mientras escribo esta anécdota, que se va desplegando así como la de Toy Story, la caja, nivel por nivel, y estaba llena de herramientas. Entonces, puesto frente a la puerta, que había que atornillar la malla, el tío le dice, bueno, mira, ¿ves ese destornillador que está ahí? Alcánzamelo. El pibe se lo da y agarra, tac, tac, ya está, listo el pollo. Le dan de vuelta a Stephen King, chiquito, el destornillador y se lleva a la caja. Y le dicen, le preguntan, una pregunta de niño curioso, ese tío, ¿por qué si había que, abrochar un poquito, atornillar un poquito la malla, me hiciste llevar toda la caja? Y el tío le contesta, con muy buen criterio, y Stevie, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, la caja de herramientas del escritor, en un apéndice de taller de corte y corrección, yo llamé a ese ítem de recursos, el título le puse Navaja Suiza. ¿Ven? Porque así exactamente como pasó con este pibe, yo estaba apto para poder darle una mano. Lo mismo pasa con el escritor. Uno tiene, o debería tenerla, una caja de herramientas que está llena de destornilladores, palanquitas, tenazas, lo que se encuentra, pinzas,
lo que se encuentra habitualmente en una caja. Y eso, en nuestra profesión, se llaman recursos de estilo. Un recurso de estilo, como vimos recién, es la metáfora. Pasa lo mismo con el testud, digamos, lo que pasó con Aristóteles, que le puso nombre a todas las figuras. El testud es un manual de medicina que Dios no necesitó consultarlo para hacernos a nosotros. Es al revés la cosa. Nosotros vamos abriendo cadáveres y descubrimos que existen tales y cuales cosas y las vamos anotando. Y las llamamos hígado, las llamamos píloro, las llamamos, no sé, silla turca, por decir algunas cosas. Eso está, digamos, decodificado en el manual. Lo mismo pasó con la poética. Aristóteles plantea estos recursos que todavía seguimos usando los escritores porque son los que hacen a la literatura, simplemente. Y, insisto, aparecen en la vida cotidiana sin que nosotros nos demos cuenta. Gracias a Dios, porque es justamente lo que le pone a la vida cotidiana la sal. Y lo que he dicho en un tono amable y humorístico, como la anécdota que recojo recién con Seba, es ni más ni menos que una manera de hacer que la vida sea más llevadera. La literatura, el arte en general, tienen esa característica. La vida se hace mucho más bella cuando uno puede trascender lo inmanente, lo que está apegado a las cosas. Buen día. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Esos recursos son los que aplicamos, les decía, todo el tiempo. En música pasa lo mismo y pasa lo mismo en el cine. Si yo estoy filmando, por ejemplo, a mi nietita o esta conferencia, esta clase, este taller, no estoy haciendo cine. Estoy utilizando un recurso propio del cine que es la grabación de imágenes en movimiento. De ahí se llama la palabra. El cine se llamó en una época el biograf, la vida graficada. Los mayores recordarán que se decía el biógrafo. Cuando vamos al biógrafo se decía, era el biograf. El cine. Cine es movimiento. El cine tiene tres pilares que lo sostienen, que no vamos a usar acá. La edición puede ser, pero no con un criterio estético. Simplemente para que la gente de la audiencia del taller de corte y corrección pueda ver, digamos, el programa con mucha más comodidad. Esos tres pilares que sostienen el cine son, ni más ni menos, el montaje, el guión y la puesta en escena. El montaje es el montaje de planos diferentes. Por ejemplo, si esto fuese una película, habría una cámara que me estaría mostrando a mí, tal vez en primer plano, y después un plano general, ¿ven? Como si fuera una película, vemos un plano general, puede ser puesto desde una cámara desde arriba, en ese caso será un picado, o abajo, desde acá, un contrapicado. Pero ahí ya hay un plano al que se le suma otro. El plano en el cine es la unidad mínima de sentido. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Hijos del Hombre, o Niños del Hombre, no me acuerdo cómo le pusieron el título acá, esa película de Cuarón, ¿no? De Alfonso Cuarón. Bueno, vemos un plano que es en la escena de la batalla, llegando al final, que es un solo plano, no hay ningún corte, directamente tenemos un solo plano, bueno, eso también es un plano. La escena de Psicosis, la famosa escena de la ducha, tiene 50.600 planos. Tardaron 2 semanas en filmar esa maravilla. Bueno, ¿qué pasa? Eso es justamente el montaje. Montar un plano al lado de otro y te da eso una significación. Si vos tenés un plano de una mano con un cuchillo y el siguiente plano es un tajo en el cuerpo, ahí tenés que vos completás lo que falta. Tu cabeza está completando lo que falta. Eso es lo que maravillosamente tiene de hipnótico la escena esa terrible, ¿no? Porque te da la impresión de ser víctima y victimario al mismo tiempo y conservando la vida. Decía Hitch que el cine es como una especie de montaña rusa, donde sabes que vas a volver de la muerte.
Me explico, en la montaña rusa vos jugás a morir. En serio, es eso, jugás a morir un poco, pero sabés que vas a volver. Con el cine pasa exactamente lo mismo. Y este, y tengo una anécdota al respecto de la de ahora que tienen en la cabeza la idea de la escena de la ducha. Una vez le hacen un reportaje, un largo reportaje en video, debe estar en YouTube, y este, y se lo, el que se lo hace es el, los miembros de una, el director de una academia, de cine, y le dice, mira, nosotros tenemos, cuando termina el reportaje, le dice, nosotros tenemos una tarea práctica, un trabajo práctico todos los años para darles a los chicos, tienen que preparar un cortometraje, la idea es hacer una película, y este, le voy a contar una cosa, le dice el hombre al gordo, le dice, ¿usted sabe una cosa? La gente de primer año nos trae películas a los Berman. La gente de cuarto año nos trae películas a los Hitchcock. O sea, una película a los Berman, yo juego en la cámara, con un guión filosófico más o menos potable, este, y un auditorio que me dé bola, no, porque hay que estar, hay que estar. Una vez en una cinemateca, creo que fue en Uruguay, cuando terminó la película El Silencio, el dueño del cine y a la gente dice, miren muchachos, todo el mundo hablando, los grandes intelectuales a la salida del cine, viste, interpretando cosas y qué sé yo, este, bárbaro, simbolismo, la gran palabra de moda de aquellos años, ¿no? Es la simbología, eso que esto que el otro. Este, y el dueño del cine les dice, miren, el que quiera que le devuelva la entrada puede hacerlo, pase por boletería. ¿Por qué? Dijeron. Ah, como no se dieron cuenta. Pasamos un rollo antes que el otro. Se habían equivocado. O sea, imagínate vos, la idea es esta, ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? Hay una película de Mel Brooks, donde al principio de todo hay un par de circunstantes en la calle, no van a aparecer nunca más, se ve que salen del cine, y uno le dice al otro, che, ¿eso qué era, de vanguardia o era una porquería? Eso es sensacional, sensacional. Es toda una declaración de principio. Así que fíjense el valor que tiene el montaje, el valor que tiene el montaje en el cine. Lo otro es el guión. En el guión se confluyen los personajes, la conmovisión del director, todo lo que tiene que ver con lo que se habla y con lo que se calla en la película. Porque también el silencio es parte del guión, ¿no? Como los silencios en música. Y la otra es la puesta en escena, que es todo lo que uno ve en la pantalla y todo lo que uno escucha también. Por ejemplo, la música es parte de la puesta en escena. Una corbata X y no otra es cuestión de puesta en escena. El decorado, es una, la locación es parte de la puesta en escena. Todo lo que uno ve es puesta en escena. Así que tenemos guión, puesta en escena y montaje. Empezamos por orden montaje, guión y puesta en escena. Y lo mismo pasa en la música. Melodía, armonía y contrapunto. ¿Eh? Esos son los tres pilares del arte musical. Ojo, estamos hablando cuando uno quiere hacer literatura en serio, cuando uno quiere hacer cine en serio, cuando uno quiere hacer música en serio. ¿Eh? Atenti, vamos a aclararlo. Este, porque estas son nociones fundantes. ¿Eh? Y sin esto no se puede tener ni música, ni cine, ni literatura. ¿Qué pasa en literatura? ¿Cuáles son los pilares? Los pilares son, por un lado, los personajes, la descripción y la narración. La narración en sí la vamos a llamar la trama. La trama es lo que hace que los personajes vayan de un punto A a un punto B y a un punto C hasta llegar al desenlace. La descripción es lo que le da un piso a eso. No están las cosas en el aire. Y los personajes son justamente los que conducen por medio de sus diálogos, sus monólogos e incluso sus silencios,
son los que conducen la acción. Porque la acción es algo que pasa porque a un personaje se le ocurrió que pasara. Si yo en este momento vuelco este vaso sobre la computadora y ese pss, 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 es, no es que la computadora, uy, se me electrificó la... No, vos fuiste el que lo hiciste. Vos, hay una gente ahí que hace la acción. El personaje es el que conduce la acción. Con la descripción lo que hacemos es proporcionarle a los ojos de la mente del lector imágenes visuales, a las yemas de los dedos de la mente del lector imágenes táctiles, a la piel de la mente del lector imágenes térmicas, ya sean de frío, de calor. Los ojos de la mente, la piel de la mente, la nariz de la mente. Por medio de la descripción le podemos dar justamente eso, ese olor o ese aroma. Hay una gran diferencia entre un aroma y un olor. ¿Okay? El aroma siempre es rico, el olor no se sabe. Y el hedor, hedor con H, sí se sabe, es siempre repulsivo. Aquí no hay subjetividad que valga. Ojo. Pero que, bueno, ¿quién puede decir que es un feo olor y que es un rico olor? No, dejémonos de echar, ¿viste? Ya sabemos perfectamente cuando uno dice feo olor a qué nos estamos refiriendo. O buen olor, aroma. Así que bueno, el sistema simpático del lector, el sistema nervioso, se ve estimulado por este tipo de propuestas que va lanzando en la descripción el autor. Stephen King dice que la descripción viene a ser proporcionarle al lector un mundo sensorial. Un mundo sensorial. Hablando de Poe, nuestro padrino del aula, cuando dice en un momento en el Gato Negro que vio, digamos, él estaba en una taberna más que infame, dice, ¿no? Solamente ese más que infame le sirve a Poe para describir hasta las meadas que haya en los rincones, ¿eh? Ojo, eso lo pone uno, una taberna más que infame. Cuando los bestsellers hoy día se dedican a contarte hasta la última etiquetita, él enseñó ya hace 150 años que basta solamente un buen adjetivo para describir todo. Pero después, ¿por qué hace esas cosas generales? Porque después va algo más particular. Dice, vi una mancha oscura arriba de uno de los toneles. Y cuando se acerca, ¿qué descubre? Un gato. Cuando lo toca, dice, cuando toqué vi que esa mancha oscura era un gato. Así es lo que sucede con, digamos, le voy a mostrar una cosa, a ver si lo tengo a mano, espérense. Ahí se va, hasta que reemplacemos el escroquí. ¿Qué es esto? La fotografía. ¿De quién? El abuelo de todos nosotros. ¿No reconocen a Ernest Hemingway? Pescando. Y sí, los escritores pescamos también. El Hemingway era un gran cazador. Un día decidió casarse a sí mismo y se pegó un tiro de escopeta. ¿Esto qué es entonces? Una fotografía. ¿Error? No. ¿Quién dice que es? Una imagen. Un personaje. ¿Quién dice que es este objeto? A ver quién tiene pasta de escritor. ¿Cómo? Yo creo que es el personaje. No. Eso es significante y significado, como diría un experto acá presente. Sí. El retrato. Seba, ¿querés mirarlo mejor? Esto. Alcázaselo, por favor. Sin anteojos. Alcázaselo, no vas a tener ningún problema. De repente vimos una fotografía. Me acerqué. La di vuelta y descubrí que era alguna que. La fotografía de Hemingway en Idaho. ¿Cómo? Es Ernest Hemingway en Idaho.
Sí, claro, pero ustedes nacieron en una época que las postales ya no se envían más. Sí, claro, una postal. Yo la usé. ¿Cómo? Yo la usaba. Yo también. Justo que te estaba por decir eso. ¿Viste? Bueno, ¿no? Una postal. Lo iba a poner para. Yo creo que era una foto, porque una foto. Bueno, entonces, señor director, mostramos a cámara una postal. Ya sé que ya no se ven ahora. Una foto no es una foto. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un mecanismo de gradación. Grado 1, Marcelo sacó un papelito. Grado 2, Marcelo sacó una fotografía. Grado 3, Marcelo sacó una fotografía de Hemingway. Grado 4, Marcelo sacó una postal en la que en el anverso había una fotografía de Hemingway. Y en el reverso yo puedo escribirle a mi novio, quien sea. ¿Me explico? Cuando se escribía a mano. Sí. Ojo. Así que voy a tener que cambiar de ejemplo. Pero esto sí, es una postal. Indudablemente que ahí lo ve la cámara, es una postal. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente estamos tratando de entrar en algo que es fundamental para uno de esos tres pilares de la literatura, que es el personaje y su punto de vista. Algo habíamos hablado al comienzo, ¿se acuerdan? Con el tema del subjetivismo, aquello del empleadito. El punto de vista. ¿Es acaso lo más difícil que hay para poder enseñar y para poder practicar? A pesar de que la gente que se dedica a literatura leen constantemente narraciones en donde el punto de vista es esencial. Digámoslo así, no hay modo de no usar el punto de vista cuando uno está contando un cuento. No hay manera, no hay modo de hacerlo. Hay una manera, pero se practica muy poco, y sobre todo en los comienzos de los capítulos de las novelas. Y esa manera es utilizar un narrador neutro. Como por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, Ambrose Bierce, en su librazo, Cuentos de Soldados y Civiles, que son cuentos ambientados en la Guerra de Secesión en Norteamérica. En uno de los cuentos, que se titula En Ciudad Seba, lo van a poder encontrar como El incidente del puente del humo. La versión de José Bianco dice El puente sobre el río del humo, donde hay alguien a quien van a justiciar. Lo ponen en el tren, entre las vías, entre los durmientes, y cuando uno de los dos oficiales se corra, en la tabla va a caer y ahí él va a quedar ahorcado entre los dos durmientes. A falta de árboles, bueno es un durmiente. Esa es otra pregunta que habría que hacerse. ¿Hasta qué punto yo puedo agarrar y hacer con Stevenson, en el comienzo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que a las 3:30 de la mañana esté lleno de gente en la calle? Porque el episodio con la nenita, que Mr. Hyde así arranca la novela, o casualidad, no es a las 8 de la tarde, es a las 3:30 de la mañana, y salen todos los vecinos que estaban en ese momento. Esto es algo que hace notar Stephen King en su maravilloso ensayo de Danza Macabra. ¿Qué hacía tanta gente a esa hora? También en la escena de la diligencia, que es una de las escenas más increíbles del cine norteamericano de los años 30, John Ford. Tenemos el ataque de los indios y la diligencia es perseguida por los indios y los indios meten bala y los de la diligencia meten bala también a los indios. Una vez un periodista le dice a John Ford, dígame una cosa, ¿a los indios no se les ocurrió en lugar de tratar de pegarle a la gente, pegarle un tiro a los caballos, a un solo caballo de la diligencia y se terminó el pastel? ¿Qué le contestó Ford? Y me hubiera perdido de filmar la mejor escena de la historia del cine. Concretamente. Así que bueno, hay que medir esas cosas también. Así que en lugar de ahorcarlo de un árbol, lo ahorcan desde un puente, a este Peyton Farquhar, que así se llama. Pero no sabemos al principio cómo se llama el personaje. En el comienzo se lo llama como había un hombre. Un hombre. No le pone el nombre, solamente había un hombre. Y después dice que sus verdugos. Uno era un capitán, dice, a jugar por las insignias,
El otro debió ser, en la vida civil, debe haber sido sheriff, dice. No sabemos, el narrador es neutro. Pero en el momento en que el punto de vista se pone en la cabeza de Peyton Farquhar y ve las posibilidades que tiene de salvarse, si se llegase a cortar las sogas, yo podría llegar a caer y así eludir las filas enemigas, podría caer y la corriente me llevaría, podría esquivar las balas incluso, que eso es lo que va a pasar, digo entre comillas. Cuando lean el cuento van a ver por qué lo digo entre comillas. Pero ahí está la narración, se empieza a contar desde el punto de vista de él. Ya dejó la neutralidad, ya no es un hombre, ahora se llama Peyton Farquhar. Ahora ya no es, digamos, un ser que está, digamos, desdibujado en una nebulosa. Tenemos ahí un personaje que busca salvarse, busca sobrevivir. El punto de vista está puesto en él. ¿Cuál es el medio más impresionante para poder ubicar el punto de vista? El discurso indirecto libre. Yo aborrezco los terminachos. Ya saben que yo, en lugar de decir actantes, prefiero, como en la facultad, que no les gusta la literatura, yo prefiero decir personajes. En lugar de decir hipotiposis, yo digo descripción, así me entienden todos. Bueno, en este caso tengo que decir que hay tres discursos que se usan fundamentalmente y tienen nombre, para poder entenderlo y para que ustedes después amplíen la charla, la amplíen buscando en internet y todo. Está el discurso directo, y les aclaro una cosa, estos discursos tienen que ver con lo que los personajes dicen y o piensan. El discurso directo también se lo llama discurso textual. Es el más fácil de poder asimilar. Si fuese esto una novela, digamos, Marcelo dijo dos puntos, voy al párrafo nuevo, guión largo. Este es el discurso más fácil de asimilar, punto y aparte. Ese es el discurso directo. Estamos reproduciendo textualmente lo que el personaje dice y también, según el caso, lo que el personaje piensa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Marcelo pensó, dos puntos, este es el discurso más difícil de enseñar. ¿En ese hay algún problema? Ninguno. Cuando ustedes vean en una novela un diálogo, saben perfectamente esa rayita que indica que está hablando alguien, saben que eso se llama discurso textual. Y lo que decíamos respecto de los personajes. Habíamos hablado de la narración, de la descripción, que era lo que le proporcionaba un universo sensorial. El buen narrador, cuando describe, no hace una descripción estática, hace una descripción dinámica. Y no te dice, había un gato arriba de un barril. No, el tipo dice, primero ve una mancha, primero te muestra la foto y después ves que es una postal. Esa mancha oscura resulta que era un gato. Entonces ahí tenemos que la descripción es dinámica, no es estática. No decimos, estaba tal cosa. Si yo digo, por ejemplo, la estación de servicio estaba al borde del camino, estoy haciendo una descripción estática, ¿ok? Está. Si digo, la estación de servicio agonizaba al borde del camino, estoy con un pequeño viraje del verbo, estoy ya dando una descripción dinámica. Porque si digo agonizaba, se ve que no es un negocio precisamente floreciente. Hasta me puedo imaginar las chapas oxidadas de la estación de servicio, los carteles de vencijado. Con los personajes pasa eso. Lo que le da la vida justamente a los personajes son sus pensamientos y sus dichos. Estamos analizando los dichos del discurso directo. ¿Ok? Discurso directo o textual. Reproduce textualmente, directamente, lo que los personajes están diciendo o pensando. Como vimos recién. ¡Qué hermosa mañana!, se dijo Marcelo. Va a ser un buen día para ir a jugar al fútbol, por ejemplo. Ese se dijo Marcelo, está puesto entre guiones, es como si agarráramos, digamos,
agarramos esto y lo metemos en el medio de algo. Este es el guión largo y este es el guión largo. Si yo lo suelto, se me cae. Esto lo digo porque cuando traen el taller los borradores, los guiones aparecen en cualquier parte. Así es mucho más fácil. Entonces, quieren agarrar la voz del narrador, la sujetan con las dos manos. Esta mano es el guión de la, para ustedes es el guión de la izquierda, y este es el guión de la derecha. Acá va el chorizo del discurso directo. Qué hermosa mañana, acá viene, se dijo Marcelo, punto, acá después del guión, después de la manito viene el punto, y acá sigue el choricito de aquello que decíamos, un discurso directo. Es una hermosa, es un hermoso día para ir a jugar al fútbol. ¿Eh? Ya está. Entonces ahí tenemos dos voces. La voz del narrador, primero la voz del personaje, después la voz del narrador y vuelve a la voz del personaje. Se dijo Marcelo, ¿quién lo dice? Flor. ¿Quién lo dice? El narrador. El narrador. Ahí está. Ahora fíjense esto. Marcelo abrió la ventana de su cuarto. Vamos, Flor, ya te animaste. El narrador. ¿Eh? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El narrador. Marcelo abrió la ventana de su cuarto. Hasta ahora el tema de los discursos acá no interviene. Es la voz del narrador. Abrió la ventana. Se dijo que aquel o ese era un hermoso día para ir a jugar. ¿Qué pasó ahí? Acá entramos en el terreno del discurso indirecto. El narrador no nos muestra directamente lo que dice el personaje, lo hace indirectamente. Hoy Gerardo me preguntó si íbamos caminando o en taxi. ¿Qué estilo es este? ¿Qué estilo es? Pronto, a ver qué me lo dice. Indirecto. Indirecto. Ahora, si yo les digo a ustedes, esta mañana Gerardo me dijo, dos puntos, Marce, ¿qué te parece? ¿Vamos caminando o vamos en taxi? ¿Qué el directo. Ahí está, fantástico. Estamos hablando de un discurso de decir, y ahora nos internamos en la zona del indirecto. Decíamos cuando dice, Marcelo pensó que aquel era un día hermoso para ir a jugar al fútbol. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el discurso indirecto libre? Esto, el discurso indirecto libre, lo primero que tenemos que saber es que es la mejor herramienta para poder meternos en la cabeza del personaje sin aburrir a nadie. Aclarémoslo. O sea, dando más detalles. ¿Cómo? Agregando más detalles. No, nada. Es al contrario, sacando detalles. Ahora va a ver cómo. Primero vamos a poner el ejemplo para de ahí deducir en qué consiste este discurso indirecto libre. Yo les pido una cosa, hoy estamos revelando trucos, ¿ok? Cuando ustedes lean la próxima novela, el próximo cuento, olvídense de esta charla, ¿eh? Porque si no, van a estar pendientes con un lapicito en la mano a ver dónde hay un discurso indirecto libre, dónde hay un discurso directo. Es muy bueno eso, pero en una segunda lectura. Primera lectura, Madonna style, like a virgin, la primera lectura la recibís virginalmente, a ver qué tiene este salame para contarme, ¿no? Ese salame se puede llamar Ernest Hemingway cuando abrís este cuento de los asesinos, o Edgar Allan Poe cuando abrís el gato negro, qué sé yo, Bram Stoker cuando está listo. Lo recibo virginalmente, como viene la historia. Con el placer del lector puro, el lector virginal, no el lector que ya está contaminado. El lector que ya está contaminado, ese es porque tiene por destino ser escritor. Porque el tipo ya no va a estar de ese lado del mostrador, va a estar de este lado del mostrador. Y va a conocer esa caja de herramientas que decíamos antes. Volviendo un poquito a la caja de herramientas, antes de mostrarles el ejemplo de discurso indirecto libre, el otro día un alumno primerizo me dice, Marce, dice, ¿y estos recursos que estamos estudiando se hacen a priori de la novela o del cuento? ¿Se proyectan antes? No, le digo, es imposible. Es imposible. Nosotros, es como, qué sé yo, un experto en surf. El tipo va viendo cómo viene la ola y ya sabe cómo montarla esa ola.
me explico, ya sea que venga en diagonal, en rulo, lo que sea, ya sabe. El tipo, ¿qué pasa? Tiene ya el adiestramiento suficiente, se fue compenetrando de las herramientas, de los recursos del narrador, para poder decir, bueno, cuando los enanos que están ahí en el subconsciente me empiecen a tirar cosas, Marce, ahí va una madre viuda que tiene sojuzgado a su hijo, le pone pollerita, ¿ok? Viene por acá, viene el filtro, y bueno, yo ya tengo el suficiente bagaje, la caja de herramientas suficiente como para decir, a ver desde dónde voy a contar esta historia. Los recursos van apareciendo solos a medida que uno los va necesitando. ¿Recuerdan la anécdota con que partimos? Cuando estaba ese pibe con el estaba usando un recurso inadecuado. Con el encendedor no podés abrirlo, pero para eso hay algo de, ¿no? Qué sé yo. Yo puedo agarrar y pulir un culo de botella y ponérmelo acá a ver si veo, pero mejor voy al óptico, ¿no? O sea, el recurso lo tiene el óptico. Que yo pueda andar en patas también, si vamos al caso. Puedo cocinar a leña, a mí me gusta cocinar a leña. Pero si estoy apurado para dar una clase, lo pongo en el microondas. En ese momento va a ser la herramienta que yo necesito en ese contexto, no en otro. Si quiero andar en patas, ando en patas, pero prefiero usar zapatillas. La verdad es más cómodo, honestamente. En nuestro contexto es mucho más cómodo. Un indio me puede decir, no, mira, yo estoy más cómodo, tengo una... Bueno, pero vos tenés un callo así, en la planta de los pies, de estar pisando todo el día piedras, ¿viste? No, no es mi caso. Así que bueno, cada contexto necesita su herramienta. Así que esta herramienta fundamental, que es el discurso indirecto libre, también lo puede llamar estilo directo, indirecto libre, se puede ejemplificar de esta manera. Marcelo abrió la ventana, escríbanlo tal cual, no pongan comillas ni nada, ¿viste? Ponen comillas para repetir lo que está escrito arriba, después no van a entender un pito. Les cito de memoria, lo que estamos viendo recién. Marcelo abrió la puerta de su cuarto. Punto. Qué hermosa mañana. En 5 minutos, después de desayunar, llamaría a los amigos para ir a jugar al fútbol. Bueno, a ver quién me la lee, pues ya me lo olvidé. Marcelo abrió la puerta de su cuarto. Punto. ¿Quién está hablando ahí? Espere. ¿Quién está hablando ahí? El narrador. Siga, por favor. Qué hermosa mañana. En 5 minutos, después de desayunar, llamaría a los amigos para ir a jugar al fútbol. Perfecto. Ponga esto mejor, todos, Era una, para que se entienda mejor el ejemplo. Era una hermosa mañana. Van a ver por qué se lo digo. Se va a entender mejor. Con este discurso, lo que hacemos es tener una especie de grabador puesto adentro de la cabeza del personaje. Este es el secreto. Si lo pasamos a discurso directo, sería una cosa... A ver, ¿quién se anima a pasarlo a discurso directo? ¿Vos, Seba? A directo, Sería... Marcelo abrió la puerta de su cuarto. Perfecto, narrador. Punto. ¿Cómo? Punto. Sí. Aparte, puede ser. Guión de diálogo. No. El discurso indirecto libre se aplica solo a discurso indirecto libre. Discursos internos, del pensamiento. Perfecto, entonces sería punto, seguido. Qué hermosa mañana, pensó.
Bravo. Sí. E incluso ahí podríamos hacer, cuando dice después sigue el narrador, en 5 minutos después de desayunar, llamaría a los amigos para ir a jugar al fútbol. Pero podríamos decir, qué hermosa mañana, pensó. En 5 minutos después de desayunar, llamo a los amigos o a los vagos para ir a jugar al fútbol. Exactamente. Ahí seguimos adentro de la cabeza sin salir del discurso. Exactamente, es exacto lo que dijiste. Ahora, si nosotros practicamos este discurso directo todo el tiempo, mi consejo sano es escribir entonces un cuento en primera persona. Porque si a cada rato vas a decir, se dijo 2 puntos, pensó 2 puntos, pues llega un momento de decir, mandame un cuento, una novela en primera persona y se termina el pastel. No confundan primera persona con discurso directo, ¿eh? Porque si yo en ese discurso directo hubiera dicho, ellos me llaman, claro, ellos saldrán temprano de su casa, es una tercera persona del plural, pero lo está diciendo alguien, lo está pensando alguien. Así que no confundir el discurso con la primera persona. Pero insisto, ese discurso directo llevado a la exasperación del pobre lector se convierte naturalmente en ¿qué? En una primera persona. ¿Ven? Marcia, una pregunta. Dale. Esto me hizo acordar a la novela Sostiene Pereira. Ajá. Todo el tiempo, o sea, ¿cómo sería el discurso? Discurso directo. ¿Sostiene Pereira qué? Eso es el discurso. Pero constantemente lo hace. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Un discurso indirecto. Sostiene Pereira, si dice qué, es un discurso indirecto. Si lo hace directo, será un discurso directo. Cada vez me dan menos ganas de leerla, te digo. Gracias por traerlo a colación. Claro. Indudablemente. El contraejemplo. Es el contraejemplo. No, digamos que los mismos recursos te sirven para escribir una novela estúpida o una novela interesante. Aclarémoslo de entrada. Vos con el martillo no cambia. Lo que cambia es el dedo mocho que me quedó a mí de pegarme un martillazo en lugar de clavar el clavo. Digámoslo claramente. El recurso es el martillo. El martillo depende de cómo lo usemos, de cómo lo empleemos. Vamos a poner un caso. Todos nos reímos al principio, vuelvo a la anécdota de la cual partió todo. Perdón que sea cargoso, pero fíjense que si las chicas lo hubieran hecho mal el chiste, Sebastián se hubiera podido sentir molesto, incluso hasta ofendido, incluso hasta furibundo, incluso hasta rabioso. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, la metáfora no cambia. La metáfora no cambia. Es el uso que uno hace de la metáfora, bueno o malo. ¿Ves? No cambia. Entonces ahí tenemos un discurso. ¿Qué te van a decir vos? Nada, está todo. Lo conocen demasiado. Gerardo Vigila, ahí en el fondo. Está en el rincón. Yo soy el narrador. Vos sos el narrador. Yo digo que lo conocen demasiado. Sí, y el autor, ¿quién sería? Buena pregunta, ¿no? Miren. La cosa es así, si nosotros fuésemos una novela, bien por eso, el autor es Dios, ¿ok? Supónganse que fuese un acto de titiritero. Dios es el autor. El autor utiliza, para hacer hablar a los personajes, esto es a las marionetas, necesita de un titiritero. Ese titiritero maneja los hilos de los personajes, ¿ok? Las marionetas. Ese titiritero que maneja esos hilos y que fue creado por el de arriba se llama narrador. ¿Ven? El narrador, anótenlo por ahí, en algún rincón, el narrador es una metáfora sin la cual no podemos contar nada. Es una metáfora. Es una figura, digamos, la ideal. Porque si yo califico aquel cuento de que me vino la regla y voy a buscarme tampones en primera persona, no voy a decir narradora en primera persona, no, es narrador en primera persona, ¿me expliqué? El narrador es una metáfora. En ese caso, el narrador sabe lo mismo que el personaje. Es un narrador, técnicamente se llama narrador equisciente. El verbo esquío, schiare, en latín, significa todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con la psicología, con el saber.
De hecho, con los años se le agregó una partícula negativa al verbo skio, se le agregó la partícula ne. ¿Qué palabra dio en castellano? El neskio. El necio. Que no piensa, que no sabe, que no quiere saber. Esa es la otra. El peor de los necios es el que no quiere saber. El neskio, el negado. El negado. ¿Viste? Una persona negada. Ese narrador es eficiente, porque el narrador y el personaje saben exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque el narrador y personaje son exactamente lo mismo. Ahí está la cuestión. En la narración en primera persona, la chica que va a comprar tampones narra y protagoniza al mismo tiempo. O bien puede ser un narrador testigo. El narrador en primera persona tiene dos flechitas, pueden ser narrador protagonista, narrador testigo. El narrador omnisciente es aquel que sabe más que el personaje. Sabe, por ejemplo, qué piensa el personaje. Cuando vos decís, Marcelo se dijo, esto es un narrador en tercera persona, pero ese se dijo está indicando que este tipo tiene la capacidad de leer la mente del personaje. Claro, si no es un autor, no es de carnívoro, es un narrador, es una figura. Y si me dicen, Marcelo, ¿esto cuándo se inventó? Y lo fuimos inventando. Lo fuimos inventando los lectores y los autores en comunión. Cada vez aparece un recurso nuevo. Hay un solo caso en la historia de la literatura en donde hace eclosión con toda su fuerza un recurso en el que nadie había pensado antes. Y se lo debemos a ese genio que fue Edgar Allan Poe. Ese recurso dentro de nuestro cajón de herramientas se llama unidad de efecto. Si ustedes leen a los geniales contemporáneos de Poe, Hawthorne, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, van a descubrir algo que salta a la vista. Hoy día hay que ser un estudioso para bancarse aquella literatura. En cambio, a Poe se lo puede leer un chico de 11, 12 años, y lo va a apasionar. Estábamos en una época de Forte y apareció de golpe una Ferrari testarosa. Ojo, así fue la historia de Poe, con esa noción de la unidad de efecto. Tengan esto en un ganchito de los dos discursos, van a ver que después volvemos. Los caminos de la literatura son apasionantes, por eso me gusta perderme en algunos, pero volver a lo que estábamos diciendo. La unidad de efecto, ¿cómo se consigue? Eliminando del cuento todo lo que no contribuya a la unidad de efecto, a ese efecto que vos querés producir en tu lector. Eso antes no existía. Antes de Poe, el autor consideraba que estaba en todo su derecho de mandar una descripción de dos páginas acerca de la ropa de Madame Bovary, qué sé yo. ¿Me explico? Flaubert fue posterior en la técnica. Pero por poner un ejemplo, como decía Borges, Flaubert parece un agente inmobiliario. Cada vez que abre la puerta empieza a describir todas las cosas. Claro, es un agente inmobiliario. Lo llamaba Borges. Así que Poe tiene esa importancia fundamental en la historia de literatura. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la enorme importancia de Poe en la historia de literatura? Yo como lector, virgen, que empezó a escribir cuentos apasionantes tal vez por primera vez y sin embolar a nadie, ¿viste? Y como técnico, de este lado del mostrador, la importancia de Poe en la historia de la literatura fue la invención de esa herramienta mágica que se llama unidad de efecto. En el cuento llamado Hawthorne, un ensayo titulado Hawthorne, hablando de su contemporáneo, él habla acerca de la brevedad en el cuento y habla también de la brevedad que no corresponde. Hay veces que no tenés que ser tan breve. Una cosa es, un tipo escuálido y otra cosa es un tipo esbelto. Es como la gordura y la robustez.
Yo puedo ser robusto, no gordo. Ahí está la gran diferencia. El buen uso de los silencios. El buen uso de los silencios, de la elipsis. Ese es otro recurso para su cajón de herramientas, la elipsis. Elipsis, pongan igual ocultamiento. Elipsis igual ocultamiento. Poe da un ejemplo de eso. En el cuentazo El pozo y el péndulo, recordarán que el personaje está siendo cercado, llega un momento que ve lo que hay en las profundidades del pozo y dice, horror de horrores, jamás, mi cabeza dice, se negaba a creer que eso que estaba viendo era cierto. Horror de horrores, cualquier cosa, cualquier muerte, menos la del pozo. ¿Cuál es? No se sabe, nunca se sabe. Y esa es la maravilla de Poe, que ese horror lo completás vos con lo que sea lo más horrendo que pueda llegar a bancarte o no bancarte, lo peor que veas en tu cabeza, eso es lo que va a estar en el pozo. Nunca Poe lo revela. Ese recurso se llama elipsis. Insisto con esto, así como hacemos comparaciones, metáforas en la vida cotidiana, hipérbatos, ese es otro recurso formidable, hipérbaton, también usamos la elipsis todo el tiempo. La elipsis debe ser el recurso que más utilizamos en la vida real. Si no usáramos la elipsis, sería, lo de Gerardo sería así, miren, Marcelo, querido amigo, que nos conocemos de hace tanto tiempo de la Feria del Libro, te hago una pregunta que puede llegar a beneficiarnos a los dos. ¿Qué te parece? ¿Tomamos un taxi, esos automóviles que tienen la banderita amarilla, o vamos caminando con nuestros zapatos y nuestras zapatillas para acercarnos a la feria en donde vas a dar una charla? Bueno, la vida sería insoportable sin eso. O sea, él me dice, Marce, ¿vamos caminando o el taxi? Ya está, listo. Bueno, ¿hizo elipsis? Claro que sí, todo el tiempo. Si nosotros tuviéramos, si no conociéramos la elipsis, que lo conocemos por naturalidad, la vida sería insufrible, insoportable. ¿Se imaginan lo que sería eso? Una charla entre dos vecinas diciéndose lo mismo todo el tiempo. El perro es un animal mamífero, cuadrúpedo, el otro día le di de comer un alimento porque los carnívoros se alimentan y los mamíferos están. Sería insoportable, insufrible. Bueno, hay muchas novelas que se parecen a eso. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que en nuestro cajón de las herramientas hay una herramienta que se llama ocultamiento, elipsis, que lo usamos inconscientemente cuando escribimos también, pero cuando uno dice, para un cachito, esta tormenta que yo me escribí acá, en donde el lector, insisto con esto, estaba muy bien escrita, el lector sale empapado, el lector sale empapado. Ahora, ¿qué tiene que hacer en este cuento que transcurre en el desierto de Sahara, esta tormenta que me encantó escribir? Nada, no, al contrario. Bueno, ¿qué hago? Y bueno, la elido, hago elipsis. Me la llevo por ahí para otro cuento, si me gustó como estaba escrita. O sea, una conclusión puede llegar a ser esta. Un buen taller literario no te enseña tanto a escribir mejor, sino a contar mejor. Insisto con esto, la tormenta estaba escrita, pero era la mejor tormenta de la historia de la literatura. ¿Qué hace ahí adentro? Y preguntarle a Poe, ¿viste? Y te va a decir, flaco, esto no contribuye a la unidad de efecto. Sacala, él y dila, listo, ahí está la otra herramienta. ¿Ven cómo se va dando todo un engranaje? Cómo en la cabeza de cada uno de ustedes se va agregando una pinza, un destornillador, una lesna, y así. Y van a ir reemplazando el encendedor para abrir la cerveza por el abridor de chapita. Ese es el objetivo. Ahí está la clave del objetivo. Si no, fracasé como el peor. Por lo menos tomar conciencia de esto es lo bueno. Hay otro narrador no muy habitual que se llama el narrador supraciente, otro recurso. Hay un chiste que ya no puedo hacer porque la marca Supra ya no existe más. Supra, la marca de Herman Mostaza. ¿Puedo hacer una sugerencia?
¿Por qué no tomás desde este ángulo así, así se ve el público también? Sí, ya lo hice. Ah, genial. Pues son imágenes como soporte. No, genial. Ya lo hice. Y estuve atrás tuyo todo mientras estuve acá. No, llegué tarde. Bueno, te decía el supraciente. Si el equisciente es el que sabe lo mismo que el narrador, que el personaje, el narrador que sabe lo mismo que el personaje, si el omnisciente que sabe más que los personajes, ¿qué será el supraciente? Ya llevado a la enésima potencia. Stephen King, por ejemplo, en It, dice, fulano de tal que 30 años más tarde moriría de cáncer, dijo. Entonces, el supraciente es el que lo sabe todo, sabe, claro, lo sabe, pero lo que siente, lo que va a hacer, lo que será algún día. El mismo King. Tenemos, por ejemplo, ¿cómo? El mismo King, creo que fue en Carrie. Yo iba leyendo lo más pancho la novela, y en un momento dice, hice algo así como, y se despidieron, sin ella saber que sería la última vez que la vería con vida. Eso es narrador supraciente. Ahí tenés un ejemplo de narrador supraciente. Te adelantas parte del destino de los personajes. ¿Eh? Eso es perfecto. Ahí estamos. Bueno, le doy buen día a la Secretaria de Cultura, Vivi. ¿Cómo te va? Un aplauso por toda tu tarea en el mundo de la cultura. Gracias por estar. Buen día. Hola. Bueno. Ahí tenemos, Seba, un excelente ejemplo de narrador supraciente. El narrador que sabe todo, todísimo y todisísimo, ¿eh? Sabe lo que los personajes piensan, sienten, dicen, qué van a hacer, ¿eh? Un ejemplo en cine. Tenemos un momento en la película Amada Inmortal, de Werner Rose, basada en un episodio de la vida de Beethoven. Gary Oldman hace de Beethoven, es impecable. Hay un momento que la cámara está puesta en un picado absoluto. ¿Se acuerdan que decíamos el picado desde arriba? Esto absoluto es una cámara cenital. Como una especie de dron, en esa época no existían, pero una grúa montada a la cámara arriba. Hay un momento en que la amada inmortal en cuestión y él se cruzan en una escalera. Él, por sordo, no la oye que está cruzando y ella no lo ve. Si se hubieran hecho así, por lo menos, la vida de Beethoven hubiera sido otra. ¿Quién está mirando eso? ¿Desde qué punto, desde qué personaje está puesto eso? Ninguno. Pues si hubiera estado puesto en alguno de los dos, no tenemos la escena en cuestión. Es un picado absoluto que está mostrando, está narrándote cosas que los personajes no saben. Supongamos. Él no lo sabía, pero a la vuelta de la esquina estaba esperándolo a la mujer de su vida. Agrego, con un garrote en la mano. No lo sabe. Y después está el narrador, otro gran recurso de la literatura, es el narrador deficiente. ¿Eh? Como ustedes ya conocen la distinción que hay entre autor y narrador, no van a decir a llamarse porque son los malos narradores, los narradores deficientes, los que aburren, los que no llevan a ningún puerto al lector. No, para nada. No es eso. Así como el equisciente sabía lo mismo que el personaje, el omnisciente sabía más y el supraciente sabía masísimo, ¿eh?, para decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con el narrador deficiente? Sabe menos que el personaje. Es el que sabe menos que el personaje. Y le voy a dar un ejemplo y lo van a reconocer al toque. Uno dice, esto es imposible. No, es totalmente posible y se usa cada rato. Él se encontraba en una situación sumamente complicada, pero ya estaba ideando un plan. ¡Apa! ¿Y cuál es ese plan? Y flaco, quédate en la novela y te vas a enterar. Yo no lo sé, sé menos que el personaje. ¿Ven? ¿Cuántas veces lo hemos visto eso en una buena novela? Dice, él estaba en una situación complicada, pero ya algo se le estaba ocurriendo. Punto, y ahí está en el capítulo. No podés dejar de leer. Te dejó ahí un cliffhanger colgadito, es otro recurso sensacional, el cliffhanger. Literalmente significa dejar colgar de un acantilado. Bueno, lo dejamos colgado al lector por medio de ese truco sensacional. Sí. Si, volviendo al ejemplo del pozo del péndulo, en el final, cuando
continuar el relato en la siguiente hoja sería un cliffhanger, ese final del horror mirando. La mano del general Lasalle sería puesta, digamos, en el siguiente capítulo. Cuando vos decís, oí un toque de clarines, ¿no? Y entonces, y ahí terminás el capítulo, por más que venga Emma Watson a invitarte a salir, no vas a ir con ella. Por más que tengas ganas de ir al baño, no vas a ir al baño. ¿Me explico? Vas a dar vuelta a la página a ver qué pasa del otro lado. Y ahí es donde aparece, en ese siguiente capítulo, la mano del general Lasalle, que lo rescata en el último instante, en el último instante lo rescata al personaje de morir en ese horror sin nombre, que era ese pozo, que Poe no dice lo que hay, gracias al recurso que hemos visto, la elipsis. ¿Sí? Pero muy bueno, muy bien puesto el ejemplo. Si lo hubiera cortado ahí, sí sería aquel cambio. Lo que pasa es que te completa todo. Yo tenía un amigo ya fallecido, músico, que quería poner en ópera el pozo del péndulo, era un proyecto. Y él imaginaba la escena como un torrente de luz que inundara todo el escenario con esos toques de clarines impresionantes y la liberación del pozo, ¿no? La Inquisición, dice el general Lasalle, había entrado en Toledo, la Inquisición estaba en manos de sus enemigos. Ahí termina el cuento. Ahora no dice después qué pasó, si el tipo volvió a su casa, si conoció una chica y se casó y tuvieron hijos, no importa, eso es otra, ya es otro cuento, como quien dice, ya esto es para otro cuento. Vamos al ejemplo que teníamos ahí colgado de un gachito, discurso indirecto libre, ¿quién me lo lee? El que había hecho Sebastián, así que creo que el más indicado es Sebastián para leerlo. Estaba pensando. ¿La que hemos leído hace rato de la mañana? ¿Cómo? La que habíamos leído cuando... Claro, el último, Marcelo abrió la ventana de su cuarto. Claro, Marcelo abrió la ventana de su cuarto. Qué hermosa mañana. En 5 minutos, después de desayunar, llamaría a los amigos para ir a jugar al fútbol. Bueno, fantástico. Esto, si fuera una caja de cambios, decíamos lo aburrido que resulta un narrador en discurso directo. Porque yo digo, Flaco, escribió un cuento en primera persona. Si vas a poner a cada rato... pensó, qué linda mañana, voy a llamar a los chicos, pero voy a jugar al fútbol, y después, bueno, ahora me voy a hacer un café con leche, voy a ir al baño, bueno, ya está, es un cuento de primera persona. Y aparte ya te van a faltar los verbos. Pues así, se dijo, pensó 2 puntos, barruntó, imaginó 2 puntos, ya está. ¿Qué pasa con el discurso indirecto? Así como, piénsenlo, así como el discurso directo, te convertía el cuento en un cuento en primera persona, o la novela en una novela en primera persona, el discurso indirecto te lo convierte en un resumen argumental. Va a ser imposible. Se dijo que iría a buscar a los chicos, y pensó que era una hermosa mañana, y además barruntó que, todo el tiempo dijo que, se dijo que... ¿Por qué se llama indirecto? Porque, digamos, yo, narrador, te digo a vos, lector, lo que el personaje está pensando, lo que el personaje está diciendo. No te lo digo exactamente, te digo, bueno, mire, me pongo en el medio, es indirecto. Usted no la escucha. Supóngase, mire, yo me pongo acá. ¿Ok? Me pongo así, justo. Ella es, digamos, el personaje y ella es el lector. Entonces yo digo, mire, señora, lo que ella está pensando es que qué linda clase y todo eso. Propaganda subliminal. Fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me corro, usted va a escucharle el pensamiento de ella. Qué linda clase, ¿cómo te llamas vos? Diana. Qué linda clase, pensó Diana. ¿Me explico? Ya está. No, el narrador no se interpone. Y en el discurso indirecto libre pasa exactamente lo mismo. En el discurso indirecto libre pasa exactamente lo mismo porque el narrador no se interpone. No hay algo que esté en el medio de un lector y de un narrador. Nos hacemos de cuenta. Pero ¿hasta qué hora tengo? Porque sí, no quiero abusar del tiempo. 2:03. ¿Podemos? Sí, nosotros. Listo, bueno. No tengas problema. Yo voy a pedir permiso, me voy a retirar. Tengo que ir a buscar mi hermana. Bueno, por mí la cortaré a las 4:15.
pero que quiere el chante puede hacer. Yo me he escuchado en otra oportunidad de boliche, en varias partes, me encanta. Bueno, la verdad. Lo felicito porque es hermosa. No, desde qué hora está Marcelo, 11:30? Hace una hora, 10 minutos, 13 segundos. ¿Qué? Hace una hora. Una horita. Estaría bueno que fuéramos a tomar un café y hacer una entrevista. ¿Una entrevista? Sí, con todo gusto. Si viene la persona de la prensa. Redondeo en 15 minutos, 10 minutos, más o menos. Sí, sí, sí. Yo no veo la nota. ¿Cuánto tenías estipulado vos allá? Porque vos tenías. Yo nada, yo hablo. O sea, el tema es así, mira. Te cuento una cosa. Vivi, respondiendo a la pregunta. Una vez me llevaron a la UCA para dar una charla y le digo, ¿y cuánto tiempo tengo? Yo acá, por ejemplo, sé que es ilimitado, porque cuando vengo a la feria, hay otro que tiene que estar a tal hora, ¿viste? Marce, tómatela. Bueno, en la UCA me dijeron, mira, hacemos una charla de unos 40, 45 minutos, y después compartimos unas medialunas con la gente, qué sé yo. Bueno, yo, estás muerto. Yo recién pensé para mí, a los 45 minutos recién estoy tomando temperatura, ¿viste? Bueno, la charla duró como 2 horas y media, la gente pidió que trajeran las medialunas y las comían mientras las escuchaban. He dicho de paso, ¿no? Perdón que tenga que hablar bien de mí, pero parece que tengo un don de imán, no sé por qué, pero bueno, la cuestión es que son temas muy interesantes por otra parte. Así que bueno, el que quiere irse que se vaya, seguiré clamando en el desierto. Y después hacemos la entrevista. ¿En qué estábamos? El narrador en el curso electoral. Si esto fuera una caja de cambios, les estaba diciendo, sería como poner en quinta, tierra de zombies, hasta que no se te cruce un zombie, vos llegás a Mar del Plata de Buenos Aires en 2 horas, ¿ok? 2 horas y un perito. No hay modo de frenarlo, no hay modo de aburrir al lector usando el discurso intelectual. Todo el tiempo usamos ese discurso. Y no se crean que es una cosa muy novedosa, ¿eh? En realidad, hace bastante poco se inventó. Fueron los narradores de la Revolución Industrial los que inventaron este discurso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se logra el discurso indirecto libre. Yo a lo largo de los años, es muy difícil de enseñarlo de la manera tradicional, yo inventé un modo de enseñarlo. ¿Ok? Si ustedes hacen la prueba, en el ejemplo que vimos de discurso indirecto, si ustedes hacen la prueba de tachar el se dijo qué y el pensó qué, obtienen un discurso indirecto libre. Claro. ¿Qué quedó? Qué hermosa mañana. Aquella era el lugar, se dijo que era una hermosa mañana, le sacamos el se dijo que y quedó, era una hermosa mañana. Y en lugar de decir, pensó que después de ir al baño, poner en 5 minutos, llamaría a los amigos, si le sacamos el pensó que y qué te queda, en 5 minutos llamaría a sus amigos. Listo, ya con eso ya está completamente entendido. Si alguien no entendió esto es porque fracasé yo, ¿eh? Ojo. ¿Alguien no lo entendió? ¿Nadie lo entendió? ¿Lo entendieron todos? Es muy fácil. O sea, lo que era tan difícil de explicar, tachando solamente el discurso, lo que te convierte en un discurso indirecto, lo tachás, ese pensó que, ese dijo que. Por eso es libre. Porque como dijo esta señora, se fue, no es que le agregamos detalles, le sacamos detalles, es al revés. Por eso el además contribuye a la economía del discurso. Por eso es tan ágil. Porque no está cada rato. ¿Cuántos verbos vas a encontrar? Barruntó qué, se preguntó si, qué sé yo. ¿Cuál? Sentenció qué, qué sé yo, cualquier cosa. Llegó a la conclusión de qué, ¿viste? Llegó a la conclusión de que era un hermoso día. Pará, ¿viste? Sacarle llegó a la conclusión de que era un hermoso día. Punto.
Y eso hace que la narración corra como la sal. Incluso algo, esto es algo personal que yo uso, que recién me doy cuenta que lo estaba usando, que es poner, por ejemplo, esto que decías, qué hermosa mañana, pero cuando estás trabajando en la computadora, ponerlo en cursiva. Ajá. Como darle una diferenciación entre la voz del narrador y del personaje. Claro. Sí, y ahí te ahorras todo y indicas que es algo aparte eso. Sí, pero no conviene eso, porque sería un recurso bastante barato, digamos. Claro, como decir, mirá, fíjate acá, exactamente, esto es, sí, tal cosa. Cuanto menos, miren, esos instrumentos, volvemos al tema de la caja de herramientas, se llaman, perdón por el terminacho, pero hay que llamarlos así, con su nombre, elementos suprasegmentales del idioma. Elementos suprasegmentales del idioma. Les pongo un ejemplo. Si yo digo, el otro día me encontré con un grupo de músicos, anoten y después les digo el ejemplo. Elementos suprasegmentales del idioma, por ejemplo, las comillas, la itálica, las negritas, las rubiecitas también. Bueno, mentira. Quería hacerlo sonreír a nuestro cameraman y lo logré. Las negritas, itálicas, todo lo que no es eso, ¿saben cómo se llaman? Redondas. O sea, todo lo que está escrito en un cuerpo normal, la letra normal, se llama redonda. Cuando alguien me viene a decir, la torcidita, vení que te torzo el cogote. Se llama cursiva, se llama itálica y se llama bastardillas. Ahí está. Las otras son las negritas, que no se usan en las novelas, se usan en los periódicos de poca monta que se escriben hoy en Argentina para resaltar algo, les ponen la negrita. Miren, en la profesión de ustedes, ¿saben a qué equivaldría eso? Al Zoom. No es de todo el mundo, le manda Zoom, va bien, ¿o no? Y ahora pasaron a que no se usa Zoom. Ah, directamente ya. Bueno, mejor es. Algo es algo. Se está pasando a todo fijo. Es una. Ah, bueno, eso también, ahí está, la película de Bergman que decíamos al principio de la charla. Así que de esa manera uno consigue meterse en la cabeza del personaje para que el lector tenga de primera mano su pensamiento, como si fuera un telépata, pero sin el embole que resultaría de utilizar el discurso directo todo el tiempo. Esa es la magia del. Ahora, ustedes piensen que, si yo les hago esta pregunta, ¿en quién está puesto el punto de vista en eso que ustedes acaban de escribir ahí? En Marcelo, en el personaje. Hasta que no cambiemos de punto de vista, quiere decir que llegamos a la conclusión que el discurso indirecto libre, yo se los había dicho, pero ahora lo comprenden perfectamente, el discurso indirecto libre es la principal herramienta de que dispone un narrador para contar desde el punto de vista del personaje. Ahora entienden mejor aquello del empleadito que decíamos al principio. La tercera persona es ella se puso a hacer cálculos procurando no tirar una cifra que asustara demasiado al empleadito. A la pucha. Subjetivema, otro recurso. Hay dos discursos más y con esto cierro. Así como en marcha atrás en la caja de cambios, que no se usa mucho, cuando uno estaciona nomás, hay elementos. Está el monólogo interior. El monólogo interior introduce de prepo dentro de una narración en tercera persona los pensamientos de algún personaje. O de varios personajes, lo creo que es un despelote, pero existe. ¿Perdón? ¿Cómo? Por ejemplo, supongamos, Ulises de Joyce. El señor Blum estaba esperando el semáforo, punto y seguido. Qué hermosa tipa que viene hacia mí, punto y seguido. El semáforo se puso en verde, punto y seguido. ¿Ven cómo se dijo que una hermosa mujer venía hacia él? Tampoco se dijo dos puntos, una hermosa mujer viene hacia mí. Nada. Se metió de prepo sin el verbo de pensar, por ejemplo. ¿Ven? Monólogo interior. Y después está el discurso directo libre.
Discurso directo libre. Fácil de comprender, viéndolo en Cortázar, que lo usa todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando en el comienzo, la primera página de La Noche Boca Arriba, el personaje se pega por no pegarse un palo, casi mata a una mujer, el personaje sale con la moto, dicen los personajes cuando lo llevan a la farmacia, usted agarró la máquina de costado, dice, por la moto de costado, dijo alguien, ¿no? Discurso directo. Después dice, opiniones, recuerdos, coma, opiniones, recuerdos mientras lo llevan. Opiniones, coma, recuerdos, así va bien, con cuidado, así va bien. ¿Quién lo dijo eso? Alguien. El discurso directo libre es como el monólogo interior, pero en la boca de los personajes. Son los dichos de los personajes. Tengo un ejemplo por acá. Mi maestro, Vicente Batista, en un cuento que se titula, está en la web, se titula Una costumbre que suele tener la gente, una costumbre que suele tener la gente. Dice algo como esto en el comienzo. Dice, Eduardo prefiere el viejo tostador de metal, es una familia que está desayunando. Dice que, discurso indirecto, dice que el eléctrico no produce el verdadero olor a tostadas, que es lo único que justifica el pan quemado. Marta y Eduardo toman café con leche, los chicos todos hablan. Bettina pregunta por qué no hay facturas y Eduardito pregunta si vos vas a hacer el asado, papá. ¿Lo vieron eso? Discurso directo libre. Los discursos del personaje se metieron en medio de la narración de prepo. En una narración tradicional sería así. Dice, Bettina pregunta, dos puntos abajo, guión de diálogo. ¿Por qué no hay facturas? Con los signos de interrogación, ¿no? Y Dorito pregunta, dos puntos abajo, ¿vos vas a hacer el asado, papá? La novedad que introduce Vicente es ese sí condicional. Y Dorito pregunta, no dice, si el padre va a hacer el asado. Dice, si vos vas a hacer el asado, papá. Es un discurso directo. Lo hubiéramos leído en una narración tradicional con un guión largo. ¿Ven qué maravilla? Ojo, esto... Así, una gota, porque si no, en la calle vos vas caminando y te dicen, ese tipo se parece a Cortázar. Así que hay que usarlo con mucha discreción este discurso. Por eso le dije que había tres y después son dos más, que no se usan tanto. Monólogo interior, en los años 60 se usaba todo el tiempo. Lo mismo que el discurso directo libre que acabamos de aprender. Bueno, vamos ya. Llegando a una conclusión. Mientras nuestra caja de las herramientas esté repleta justamente de instrumentos y de herramientas, vamos a saber cómo escribir nuestras cosas. Si yo tengo una navaja suiza encima, puedo ayudarme a mí y ayudar a los demás. Tengo una caja de herramientas. Me la llevo a todas partes conmigo. Marce, ¿por qué llevas siempre una navaja suiza? Porque no sé con lo que voy a encontrar. Y esas son las palabras, recordarán, que le dijo el tío a Stephen King cuando era chiquito, cuando el pibe le dice, ¿por qué llevamos toda la caja? Porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Mi intención es, digamos, fue la de traerles la mayor cantidad de herramientas posibles dichas en una hora y media. Ahora ustedes saben cómo encarar las cosas, las cosas con las que se van a encontrar. Ya tienen herramientas y por lo menos si ya las venían usando, al menos por una cuestión de cultura general, ya conocen el nombre de cada una de ellas. Hay más, pero eso va a ser para otra charla. Muchísimas gracias por su amable atención.
Nos despedimos entonces hasta la próxima. Gracias por todo. Más fuerte ese aplauso que esto está saliendo para todo el mundo de los jóvenes.